buenas a todos, soy Choco de Fénix. Bienvenidos a este unboxing en el que os voy a explicar en breve en qué consiste un juego nuevo que ha salido hace poco. Se hace llamar Yu-Gi-Oh! Duel Arena. Este juego es un juego que a mí me parece bastante bueno, la verdad. Está insertado en una página web. La página web la dejaré abajo en el link de la descripción del vídeo. Y bueno, después de dar ahí a la web, cogéis, os registráis, os logueáis, en fin, os saldrá esta página. Y una vez que tengamos esta página, pues tendremos lo que son nuestros botones y nuestro avatar, del pass, coins y nuestro una especie de zona donde dar las noticias que ocurren en el juego, ¿no? ¿Qué pasa con nuestros Duel Pass? Nuestros Duel Pass nos dan 2000 al principio cuando nos registramos. Y los coins nos dan 10.000 cada vez que hagamos una serie de duelos y consigamos unas misiones. Los Duel Pass nos dan por cada duelo que hagamos y ganemos 200 Duel Pass. Además, podemos hacer 5 duelos al día, ninguno más. Cada día se van renovando los duelos y podemos hacer 5 duelos cada día. Bien, vamos a ir dándole a los botones, por ejemplo Shop. Aquí es donde podemos comprar el paquete de cartas. Cada paquete de cartas tiene 5 cartas y vale 2000 Duel Pass o 2000 coins, depende de lo que tengas. Bien, como habéis visto esto, podemos editar nuestra baraja cuando tengamos nuestros paquetes de cartas. Y bueno, después de esto, como veis, ya tengo una serie de cartas. Lo que vamos a hacer es agregar cartas. Y así pues nos construimos nuestra baraja, ¿no? Los botones guardar, guardar como, vaciar, recargar y quitar. Bien, yo no me hago baraja porque puedo usar deck partners. ¿Qué son deck partners? Lo vamos a ver ahora mismo. Primero tenemos aquí lo que es un tutorial para quien quiera aprender a jugar a Yugi. Y bueno, como ya he dicho, los deck partners, estos deck partners son unas especies de decks que están construidos en base a una estructura y podemos obtener un deck partners una vez por día. Con ellos podemos jugar nuestros 5 duelos tranquilamente, que no va a pasar ningún, no va a ocurrir ningún problema. Así nos ayuda a conseguir nuestros paquetes de cartas y nuestras cartas para que podamos jugar tranquilamente con nuestro deck cuando lo tengamos armado y conseguido. Bien. Después de ello, tenemos nuestra arena. Aquí podemos configurar nuestras opciones de duelo. Movimiento de carta, carta de animaciones, la información que se muestra en la carta, la ayuda a la activación cuando se va a activar algún efecto o algo, el lugar de la carta de posicionamiento y el rojo. Bien. Podemos jugar una ronda single. Si deciros que cada vez que juguemos tenemos 3 minutos de turno nuestro y el turno de oponente para pensar rápido tenemos 1 minuto. También podemos jugar match del mismo modo en lo que es la arena. Y luego podemos jugar duelo single. Duelo single tenemos lo que son virtual arena y chess. En la arena virtual hay personas que del mismo modo que nosotros usan deck partners y podemos jugar contra ellas porque ya se han grabado su historial y podemos jugar contra ellas en un channel de duel o mirar otros o duelos de oponentes que hayan tenido en otro momento, ¿no? Y tenemos nuestras quests, que aquí podemos jugar nuestras misiones.
y con ellas pues conseguir coins o y también Gold Pass. Bien. Deciros también que para agregar amigos, podemos agregar a nuestro amigo poniendo aquí a Friends y Benefit Duel Code. Aquí tenemos nuestro código de duelista y lo pondremos aquí abajo y lo confirmaremos. Después de ello, ya tenemos a nuestro amigo agregado y podemos jugar con él en su historial. Y creo que también se puede jugar conectados las dos personas a la vez y jugar un online, uno contra uno. Bien, una vez hecho esto, vamos a jugar una quest para que veáis cómo se juega un duelo y para que veáis la forma de jugar que tiene esta plataforma de Yu-Gi-Oh! Duel Arena. Voy a jugar una misión, en este caso, como ya tengo 5 misiones hechas, pues me toca jugar contra el Gotch, o sea, Yuma, nivel 1. Vamos a jugar, luchando en el duel. Y está el duel. Como ya os he dicho, yo uso un Deco Llama porque lo conseguí hace unas horas y puedes jugar con él. Entonces yo tengo este deck partner. Y empezamos a jugar. Thank you.
Bien hecho. Tú has finalizado la introducción. Te dan una bebida de energía. Y 1000 duel pass. No voy a golpear. Y como veis, 10.000 coins también se agregan a mi estado. Con mi deck partner de Oyama. Y una vez completado el nivel 1, se me abren nuevas misiones hacia el nivel 2. Y como ven, se me ha agregado 200 puntos más de los duelos que voy haciendo, más 1000 que me han dicho que me van a dar, más 10.000 coins que han aprobado por dar. Como veis, también se han descontado el duelo que yo he tenido. He tenido un duelo, pues ahora me quedan 4 duelos. Bien. Por último, decir que para jugar con un amigo, aquí abajo pone Duel with Friend. Aquí pues le dais y confirméis vuestros datos. Y listo, una vez que tengamos nuestros datos confirmados, agregáis a vuestro amigo, como os he dicho antes, con nuestro código amigo. Bien, pues esto ha sido todo, nada más que decir, espero que os haya gustado el unboxing y el especial, el juego Yu-Gi-Oh! Duel Arena. Hasta el próximo vídeo, hasta luego.